Mecte Crazy. Y este programa, mira, viene más intenso que los calores de este verano, que está terrible. Y estos calores me tienen a mí, muchacha, bañándome cada 3 horas. ¿Sabes lo que es eso? Ni el calentador tengo que prender. Bueno, puede ser que tengas un calentador solar. Bueno, puede ser. Bueno, estamos bien entusiasmadas con este programa especial que les tenemos para ustedes hoy. Así que este pasado fin de semana se dieron numerosos eventos de los carros 4x4 y los mejores los verán aquí. Además, les presentamos a los duros de la industria, entrevistas y mucho más. Pues vamos a comenzar con lo que estuvo aconteciendo en el Puerto Rico Dirt Track en Guánica. Viene mi gente, que nos encontramos en Guánica, el pueblo de los girasoles. Óigame, esto va a temblar, ¿y de qué manera? Nos encontramos aquí para el evento que hay en la pista de Guánica, Guánica Dirt Track. Para dejársela caer, ¿y de qué manera? En el evento de hoy, los Turbo Calle a nivel de la acción 4x4, hay un braquetazo y también hay pases de prueba para los AA, pero dentro de eso hay tremendo match entre dos máquinas que usted las va a ver. Vamos a los pases de prueba, a ver lo que está pasando. Con el loquito Killer, ya diste un pase de prueba, ¿cómo sentiste la máquina? Bueno, primeramente gracias a Papito Dios y pues estamos, ¿verdad? La primera vez que vinimos a las facilidades, son muy buenas. Entiendo que el primer pase, pues la pista no estaba un poquito dura, tenemos que esperar que esté un poquito más mojada. Nos perdimos un poco los 60 pies, guayó mucha goma, Oso está sacando data para entonces dar el segundo pase a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues en Juana Díaz pues ya teníamos un seteo. Estamos bregando poco a poco, aquí pues cambia las cosas un poquito, así que esperamos ajustarnos y seguir bregando. Las temperaturas son diferentes, los terrenos son diferentes, la pista es diferente. Mucha gente se cree que eso no da resultado y eso hay que trabajarlo para poder la programación. Sí, lógicamente la pista está un poquito dura, al estar dura pues el carro va por encima y es diferente, así que vamos a ver qué vamos a hacer ahora. Con José Vega, quien es el driver de Don Toño, de la buena gente del área, ellos son Chevrolet. ¿Cómo te sientes en el día de hoy? ¿Cómo se encuentra la máquina? No, me siento bien, estoy orgulloso de la máquina, del equipo de trabajo, de los muchachos que me ayudan, del taller. Pues vinimos a disfrutar, para adelante, confío en que la máquina está trabajando bien. Tienen un match hoy de tres, un match de amistad y que ustedes se conocen. Sí, eso es correcto, Freddy es mi pana, nos conocemos hace mucho tiempo. Me enorgullece coger con él porque es una buena persona, tremendo carro, soy fanático también de su carro. Y pues tirar para adelante, vamos a ver qué pasa. Estamos rapidito, ¿verdad? Sí, señor. Pues así vamos a estar en la luz hoy. El contrincante es muy bueno, gente muy humilde del área. Este match es atractivo, ¿verdad? Ya que la eterna batalla, como tú bien sabes, siempre el Chevrolet versus Ford. Hay otras marcas que han innovado, pero Chevrolet versus Ford, los sonidos diferentes, la adrenalina es un tipo de adrenalina diferente. Así que hoy estamos aquí listos y siendo presentes para enfrentarnos a ellos. Eso es en los 8 pots de acción donde Guánica va a temblar. ¿Y de qué manera la eterna batalla, el match en Ford, ellos en Chevrolet? Caballaje está ya tocando esto por ahí, más o menos. 1180 a 20 libras. Estamos por ahí los buses a ver qué podemos hacer con eso. Él se cree que yo le voy a creer 1600 nada más cuando yo sé lo que hay ahí adentro, debajo de ese bonete y de dónde venía ese motor. Pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Emocionante ese pase en la pista aquí de Guánica Dirt Track. Cabe señalar que en este pase del Marshall y Don Toño, el Jeep azul a nivel de Chevrolet comete foul, pero la falta mayor es del Marshall Racing.
porque el Marshall se cruza de carril. Al cruzarse de carril es la falta mayor y queda ganador Don Toño. Tremenda la emoción que hasta carritos de control remoto vimos aquí. Vamos a pasar al estudio, que este fue Tato Hernández, Master Racing. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Esta conocida frase es una forma sencilla y clara de plasmar la común preocupación por el paso del tiempo. La cita del director de cine Woody Allen también propone un sentido práctico a la hora de abordar el mañana y nos invita a preguntarnos qué podemos hacer hoy por nuestro futuro. Así que prepárate para tu futuro con Vector College. Aquí le damos las herramientas necesarias para que puedas destacarte en lo que te apasiona. Tenemos matrícula disponible para las clases que comienzan en agosto. Especialízate en cualquiera de nuestros grados asociados, tales como mecánica automotriz, tecnología en ingeniería mecánica, tecnología en ingeniería eléctrica, electromecánica industrial y reparación de equipo biomédico. Sepan que estos grados asociados convalidan con universidades tradicionales para aquellos interesados en seguir estudiando. Pues estúdialo en Caguas o Vega Baja. Es momento de unirte a los duros de MECTEC College. Cuando regresemos de la pausa, venimos con auto shows, entrevistas y mucho más. Esto es MECTEC Racing. Decidí estudiar soldadura industrial porque me gustan los retos y decidí aprender algo nuevo. Mi experiencia en MECTEC fue bien gratificante. Me ayudaron a adquirir el conocimiento y me prepararon para la industria. Quiero darle las gracias a MECTEC College por los conocimientos que me dieron, que gracias a eso hoy en día puedo aplicar en mi trabajo. Ven y estudia en MECTEC College, donde contamos con un centro completo dedicado a la hojalatería y pintura en la zona industrial Guanajibo en Mayagüez, preparados para brindarte una educación de primera. Ven y únete al equipo ganador de MECTEC College. Más segura. Más limpia. Más innovadora. Más accesible. La energía debe ser mejor. Es nuestra responsabilidad. Y nuestro compromiso. Día tras día. Mejorarla. En beneficio de todos. Total. Comprometidos con una mejor energía. Búscanos en YouTube bajo MECTEC PR. Aquí tendrás la oportunidad de ver y disfrutar de nuestros programas de televisión. Todos los miércoles les traemos tus segmentos favoritos para que los disfrutes una y otra vez. Estamos en YouTube bajo MECTEC PR. Vuelta a MECTEC Racing, el mejor auto show de 4x4. El pasado fin de semana fue el cuarto reencuentro de Samurai y Andrea estuvo ahí compartiendo con la gente. Vamos a ver. Hoy es domingo de eventos y estamos disfrutando del cuarto reencuentro Samurai desde Quebradilla en el Coliseo Raymond Dalmau. De este evento, cuéntame cómo ha sido. Andrea, saludo, y como siempre, un placer tener, para mí un honor tener la gente de MECTEC College en la casa, los duros ya tú sabes, la gente que se encargó aquí de entretener todo el público con lo que es el simulador, traer regalos para todo el público en general. Andrea, este evento se da por cuarto año consecutivo, hoy han llegado aquí sobre más de 1,000 samuráis. Wow. Es un evento bien, es diferente a los demás, porque si te das de cuenta, es solo samuráis.
No es nada más que no sea samurái el evento. Oye, como dato curioso, ¿hasta cuánto hicieron los samuráis? ¿Hasta qué año? Andrea, el samurái lo fabricaron desde el 86, samurái, hasta el 94. Como te dije, el pasado evento en marzo, la marca Jeep, estamos en el 2018 y siguen fabricándolo. El samurái compitió con el Jeep de 86 a 94 y le ganaron por 76 nada más. Y la capacidad de adaptación aparecen cuando soltamos el deseo de querer controlar el futuro de las cosas y ponemos toda la atención en el momento presente. Es por eso que los exhortamos a que se preparen para su futuro con MECTEC College. ¿Por qué estudiar en MECTEC College? Pues sencillos, somos los duros en la industria y nuestros récords en las pistas lo dicen todo. Además, estamos respaldados por la industria como Snap-on, BASF, Suzuki y la pista de Salinas. Ofrecemos 3 certificaciones en Snap-on y hasta un 40% de descuento en herramientas Snap-on. Te ayudamos en la búsqueda de oportunidades de empleo y contamos con un 80% de empleabilidad. Eso está bueno. Tenemos horarios diurnos y nocturnos, así que no tienes excusa alguna para venir a estudiar con los duros MECTEC College. Nos sentimos orgullosos de los logros de nuestros egresados y es por eso que le tenemos un segmento dedicado para que ellos nos cuenten sus historias. Ellos son los duros en la industria. Mi nombre es Mariluz Rosado y soy graduada de MECTEC College. Antes de estudiar en MECTEC College tenía negocio propio de repostería y pues por el lado trabajaba haciendo mecánica liviana a familiares y amigos. Eso fue lo que me motivó a estudiar en MECTEC College, el poder obtener una educación formal y el prepararme para mi futuro. Entre las cosas que aprendí en MECTEC College fue la electrónica de los autos y a eso es lo que me dedico hoy en día. Actualmente trabajo en Autos Hermanas como asistente en actualizar servicio de datos. Yo tengo muchas metas en mi vida y una de ellas la cumplí al unirme a los duros de MECTEC College. Recientemente Guardian Insurance anunció a los ganadores de la beca para 3 estudiantes de MECTEC College. Conozcamos a los ganadores. Hoy es una noche
noche muy especial porque nos acompañan tres estudiantes de MECTEC College junto al gerente de negocios de Guardian Insurance, el señor Ramón Cruz, con una importante noticia. Buenas noches, Jackie. Buenas noches, público televidente. Así es, Jackie. Es una noche muy especial ya que nos sentimos muy honrados de presentar a los ganadores de la beca estudiantil Mi Beca Guardian. Alexis Rivera, Héctor Santiago y Lisandro Santana. Y Ramón, ¿de qué consistió Mi Beca Guardian? La Beca Guardian se creó con el objetivo de aliviar la carga económica de estudiantes selectos de MECTEC College en un momento donde la situación económica del país se ha agravado tras el paso del huracán María por la isla. En Guardian Insurance sentimos una responsabilidad por contribuir con nuestro país, pero sobre todo con la educación de estos estudiantes, que demostraron un gran interés genuino en convertirse en los mejores profesionales de su industria y sabemos que harán la diferencia. Excelente, Ramón. Guardian haciendo la diferencia, así que nos alegra contar con ustedes. Muchas gracias, Jackie. Es por eso que queremos hacer la entrega simbólica de Mi Beca Guardian a los estudiantes ganadores. Claro que sí. Hacemos la entrega a los estudiantes Alexis Rivera Llorens, Héctor Omar Santiago Kendo y al estudiante Lisandro Santana Báez. El cheque lee como sigue. Guardian Insurance se complace en contribuir parcialmente con el costo de los estudios en MECTEC College. Su desempeño sobresaliente es sinónimo de orgullo para nosotros y Puerto Rico. Le deseamos el mayor de los éxitos en su carrera. Excelente, así que muchísimas felicidades, chicos, y pendientes porque nosotros vamos a celebrar y a través de todas nuestras redes sociales ahí estarán toda la información de las próximas ediciones de Mi Beca Guardian. Sepan que MECTEC College tiene matrícula disponible para las clases en agosto, así que aprovecha ahora y únete a los duros. Para más información visita nuestra página web. Y también pueden textear MTC al 71441. Pero ¿y qué pasa cuando yo texteo MTC al 71441? Bueno, te explico lo que pasa cuando texteas al MTC, o debo decir MTC al 71441. Al textear MTC al 71441 recibes orientación especializada sobre nuestros programas de estudio. ¡Excelente! Así que eso está bien bueno. Voy a textear ahora mismo MTC al 71441. Sí, nena, eso es una chulería. Si tú textear MTC al 71441, así vas mejor preparado cuando obviamente pases al recinto más cercano para entonces así completar todo lo que es el procedimiento de la matrícula. ¡Espectacular! Así que textea ahora MTC al 71441. Ahora vamos a una corta pausa y regresamos en breve con más de MECTEC Racing. Mi nombre es Andrés Rivera y soy graduado de MECTEC College. Mi experiencia en MECTEC College estudiando mecánico automotriz fue única, ya que salí con el conocimiento que necesitaba para encontrar trabajo rápido. Lo que hace a MECTEC College especial son sus profesores, ya que te dan clases que te motivan a seguir estudiando. MECTEC College me preparó para mi trabajo, ya que me brindó técnicas que facilitan mis tareas laborales. En MECTEC College somos los duros en la mecánica y nuestros récords en las pistas lo dicen todo. Tenemos alianza con los duros en la industria. Ofrecemos hasta 3 certificaciones Snap-on y hasta un 40% de descuento en herramientas Snap-on. Te ayudamos en la búsqueda de oportunidades de empleo y convalidamos créditos con universidades tradicionales. Ven y estudia con los duros en la mecánica, MECTEC College. Si estás interesado en enviar propuestas para una actividad como auto show, corridas, meets, convenciones y todo tipo de evento de carreras, sea drift, circuito, cuarto de milla, media milla, el evento que sea, envíalo a este email. MECTEC College seguirá apoyando a la comunidad de entusiastas del automovilismo en Puerto Rico. Fundamental tanto para nuestro desarrollo personal como para la economía del país en la que formamos parte. Pero con el fin de guiar nuestro sistema educativo y maximizar los ingresos, debemos entender el prejuicio entre la educación y nuestra fuerza laboral.
Muchos creen que la educación tradicional es importante y parte de esta creencia viene de ver estadísticas presentando una analogía entre que mayor grado académico tengas, mayores ingresos obtendrás, mostrando que un promedio, una persona con un título universitario gana mucho más dinero que la persona promedio que no termina la escuela secundaria. Esta percepción ha causado que educadores y padres animen a jóvenes a ir a la universidad, a cualquier universidad, a especializarse en lo que sea. Todo esto por encontrar seguridad en el trabajo, la movilidad social y la prosperidad económica. Así a simple vista, eso se considera como un éxito, pero lo que no te dicen es que la realidad es que la mayoría de los estudiantes abandonan sus estudios y solo una cuarta parte de los que se matriculan terminan lo que estudian. Tan pronto terminan los estudios es que descubren que su grado académico no los preparó para el mundo laboral. Tú puedes tener una buena educación, pero no bien preparado para el empleo. Este desajuste entre grados y habilidad de trabajo hace que la mitad de los graduados universitarios terminen siendo empleados en los llamados empleos de cuello gris, empleándose en posiciones que no requieren de la educación que han recibido y ganando menos, pero mucho menos de las expectativas profesionales. La sabiduría convencional sugiere que un título universitario garantiza un salario más alto, pero con los crecientes costos de la educación y un mercado de trabajo decadente en la fuerza laboral, convirtiéndose ahora en un mito para la mayoría de los estudiantes, ya que la economía y el mundo han cambiado dramáticamente. Durante las últimas tres generaciones, hemos pasado de un 13% de la población que entra a la universidad a un 60% de presencia de algún tipo de educación superior. Para el 1960, el 20% de los trabajos en Estados Unidos nada más requería un bachillerato o un grado superior. El 20% eran trabajos técnicos que requerían una formación especializada y el 60% no requería más que un cuarto año. Pero, ¿cuál es el porcentaje adecuado para satisfacer las demandas del mercado laboral para el mañana? La Universidad de Harvard predice que para el 2018 solo el 33% de todos los puestos de trabajo van a requerir un bachillerato o más, mientras que la gran mayoría serán empleos que requieren habilidades técnicas o un grado asociado. Por cada ocupación que requiere un grado de maestría o más, hay dos trabajos profesionales que requieren de un título universitario y hay más de una docena de puestos de trabajo que solo requieren un certificado de un año o un grado asociado. Y cada una de estas posiciones técnicas se encuentran en zonas que están en gran demanda. Esta relación es fundamental para todas las industrias. Fue lo mismo en el año 1950, en el año 1990 y lo será en el año 2030. La idea de fomentar la educación universitaria es que a medida que el número de trabajadores con formación universitaria aumenta, la demanda de sus servicios en el lugar de trabajo se aumentaría también. Pero, por desgracia, esto no es así. La realidad es que no habrá más empleos profesionales disponibles en el mercado de trabajo, ya que algunos empleos profesionales han sido reemplazados por la tecnología o están siendo subcontratados en otros países que cobran mucho menos. Los intentos de enviar más estudiantes a la universidad tradicional con el fin de obtener empleo es una perspectiva errónea y esto no va a cambiar los tipos de trabajo que requiere el mundo laboral. El mensaje que se le dice a los estudiantes debería de ser reajustado. Muchos estudiantes en los distintos niveles educativos han dejado la escuela para buscar un empleo, lo cual le ha costado al contribuyente millones de dólares en una educación que nunca terminaron. Todo esto mientras el mercado laboral está desesperado por personas altamente capacitados y técnicos cualificados. El refrán de que vas a ganar más dinero con una mayor cantidad de educación no es necesariamente cierta, sino incompleta, y es que este refrán solo se basa solo en los promedios, pero nadie es perfectamente promedio. Cada uno de nosotros tiene habilidades, talentos e intereses únicos. De hecho, el ingreso de un individuo que tiene una amplia variedad de trabajos con credenciales en la industria o un título de 2 años es mucho mayor que el promedio de ingresos para muchos trabajos que requieren un mínimo de un bachillerato. Nuestro mundo ha cambiado y en esta nueva economía, el título universitario ya no es el camino garantizado hacia el éxito financiero como lo fue para las pasadas generaciones. Incluso, aunque tengas la educación por sí sola, no es suficiente. Y, obviamente, hoy día los trabajos exigen experiencia, o sea, combinar la teoría con la práctica. En la economía de hoy día, tener habilidades prácticas y perfeccionarlas es mejor que simplemente tener un título en algo que simplemente
para tener uno. Así que los jefes o dueños de empresas quieren saber qué tú puedes hacer y lo que puedes hacer bien. No solo les interesa saber de ese título que tienes colgado en la sala de tu casa. Dado que los nuevos y emergentes trabajos en todas las industrias ahora requieren una combinación perfecta de conocimiento académico con la capacidad técnica, tenemos que asegurarnos de que también estamos orientando a los estudiantes hacia las carreras correctas y no solo a la universidad. Por lo tanto, antes de matricularte en clases o decidir lo que vas a hacer con tu vida, el primer paso es la autoexploración. Además de tus intereses, analiza realmente tus talentos y fortalezas. El segundo paso es la exploración de carreras, entender varias cosas, los puestos de trabajo disponibles, las posiciones que mejor pagan y evaluar las habilidades que se necesitan. Identificar el área que atrae a tus intereses, habilidades y el mercado laboral puede ser tu primera carrera y así entonces puedes desarrollar un plan tentativo de carreras donde tengas varios adiestramientos y opciones educativas. La clave es alinear los intereses y habilidades con la primera elección de carrera, la educación y adiestramientos que necesitas. Esta alineación ayudará a enfocarte en tu futuro y asegurarse que consigas un trabajo con buena paga en la carrera de tu selección. Lo que todos estos datos demuestran es que el éxito en la nueva economía se trata tanto de adquirir conocimientos, destrezas y habilidades necesarias para las ocupaciones de mayor demanda, como estar bien educados. Ambos caminos se pueden funcionar, pero la educación combinado con una preparación técnica es la forma en que pueden lograr una ventaja competitiva en la nueva economía. Los colegios técnicos como MECTEC College están en la posición ideal para facilitarte más del 70% de la fuerza laboral del mañana con una educación que combina las habilidades técnicas aplicadas, un diploma y preparación específica para el empleo. Ser un artesano o técnico experto es muy valioso. Invertir en los programas de educación profesional en las escuelas vocacionales y colegios técnicos ayudarán a todos los estudiantes a obtener una educación que incluye la capacitación técnica y la preparación para el mundo laboral. Esta es la forma que todos los estudiantes pueden tener éxito. En la nueva economía, la educación y las habilidades técnicas son la nueva moneda. ¿Y tú? ¿Vas a estar listo? Y espero que hayan disfrutado de este programa que lo hemos preparado con mucho amor y cariño para todos ustedes. Y si quieren ver este programa y los anteriores lo pueden hacer, mira, sencillito, a través de nuestra página de YouTube, como lo consigues, MECTEC PR. Y síguenos en nuestras redes sociales para que estén al tanto de todo lo que tenemos. Esto es MECTEC Crazy. Yeah.